Andrés García vive sus últimos días en la pobreza. Resulta que su esposa y su hijastro ya le vaciaron las cuentas bancarias. Y no solamente esto, sino que incluso están emprendiendo acciones legales en contra de todos los hijos del actor. Aquí en su pantalla, amigos, pueden ver los cheques que se acaban de filtrar, donde se ven cantidades millonarias que ya fueron retirados del banco por su esposa y el hijo. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto. Y es que el actor Andrés García ya se encuentra en las últimas. El señor, pues como ustedes saben, está grave de salud. Lleva ya tiempo que estamos ahora sí que esperando el día en que pase a la otra vida y ha sido todo un show. Salió el Palazuelos que porque lo desheredaron, que los hijos en 20 años no le habían hablado y ahora ya quieren estar ahí para recibir la fortuna, que la esposa es una vividora, que entran políticos, artistas a meter las manos. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. Mi querida familia del Nopal Times, yo pues sorprendida por lo que está sucediendo con este señor, al cual le vaciaron todas las cuentas bancarias y sacan a la luz e exhiben los cheques cobrados por Margarita y su hijo. Un ex empleado asegura que Margarita Portillo prohibió que los hijos de Andrés García se acerquen a su padre y a su casa. ¿Por qué? Para que no le saquen la lana y ella quedarse con todo. En días pasados, la esposa del actor de 59 años reveló que el reciente internamiento del artista de 81 fue por una sobredosis. Un ex empleado de Andrés López, hijo de Margarita Portillo, esposa de Andrés García, hizo fuertes revelaciones de cómo está viviendo el actor. Al parecer, ya la salud del señor está pues muy mal. Lamentablemente sufre de cirrosis hepática. Cada vez está mejor. Él ya había pues presentado varias intoxicaciones. Sabemos que se metía muchas cosas cuando era joven y por eso pues está como está. Pero ahí les va, les platico. José Fernando, nos comentas que trabajaste con Andrés López Portillo. Sí, trabajé 3 años con el hijo de Margarita. Yo era su mano derecha, pero me despidió a finales de noviembre pasado. ¿Por qué te despidió? Porque me lastimé una rodilla en una mudanza de su casa y ya no pude trabajar durante 1 mes y medio. Él me insistía en que trabajara porque, obvio, yo le movía muchas cosas. Era su hombre de confianza, me tocaba desde hacer el súper hasta recoger y repartir dinero. ¿A qué te refieres con que recogías dinero? Él es un empresario que le trabaja al gobierno, gana licitaciones, tiene una constructora, a él le dan además porcentajes por esos. Le moví mucho dinero, millones de pesos, arriesgando mi propia vida, porque si alguien me hubiera puesto, me podrían haber arrebatado la vida. Nos comentas que hay situaciones truculentas de la señora Margarita y su hijo. Sí, a don Andrés García le dan un trato que no merece. Al señor lo veo muy mal, ya no deja el oxígeno. Sé que está senil, hace sus necesidades y él no puede limpiarse. Hay veces que así lo dejan, hasta llega alguien más y lo tiene que limpiar. Yo diario veo las noticias y creo que en cualquier momento se verá que falleció don Andrés García. Pero eso es lo único que están esperando Margarita y su hijo. Lo que quieren es quedarse la lana. Resulta que se manejaba que Margarita le suministraba el medicamento. ¿Qué opinas al respecto? Dice que una persona en Acapulco le comentó que lo empastillaban por órdenes de la señora y que cuando lo hacían se ponía muy mal, pero no dijeron qué tipo de pastillas era. También resulta que lo trataba bastante mal, que se ponía muy agresivo con los empleados cuando le administraban esas pastillas, que quién sabe qué serían. Y obviamente es para desestabilizarlo, amigos. Ya la señora y su hijo están esperando que fallezca para poder, pues, quedarse, ¿no? Con la millonada. Resulta que se filtran estos cheques que ven aquí en su pantalla, amigos, de este año, del 2022, donde este tipejo, Andrés Portillo, se está robando de 500 mil en 500 mil. Quién sabe cuántos de estos le haya sacado Andrés García, pero al final se sabe que lo dejan en la ruina y que están filtrando fotos de los cheques millonarios cobrados
por su esposa y el hijo, gandallas y rateros. Pues ahora sí, amigos, que sí da tristeza, a pesar de todo lo que haya pasado, pues qué lástima que estén abusando de un señor que ya está muy enfermo, que no se puede defender, que está solo, que está en cama, y que dejen que le hagan este tipo de porquerías, ¿no? También vemos que esta señora, Margarita Portillo, pues se pone brava y confiesa que va a emprender acciones legales contra Leonardo, otro hijo de Andrés. El actor ha padecido varios problemas de salud recientemente y su familia se ha visto involucrada en todo tipo de dimes y diretes. Tras el deterioro de salud, la polémica alrededor del actor y de toda la familia no ha parado. Se ha llegado a acusar a su esposa de robarse tanto dinero y bienes. Sin embargo, ante las habladurías, la pareja del famoso rompió en el silencio y destacó que está dispuesta a emprender acciones legales contra Leonardo García, hijo del artista y una de las personas que ha estado dando estas declaraciones. Entonces dice la señora que según esto no es cierto, que ella es buena y santa, que ella no le está sacando lana al señor. ¿Yo qué les puedo decir? Yo no le puedo creer a la señora. Yo sí podría creer que es real, lo está diciendo un empleado. Estamos viendo que no dejan pasar ni a la familia. Se le ve a Andrés García más delgado y se le vio siendo atendido por un médico, cosa que llamaba mucho la atención. Ahorita les voy a platicar un poco, amigos, de qué fue este... ¿Quién es este actor? ¿Quién es esta persona? Esta es la fotografía que subieron de Andrés García, pues sí se ve pues ya muy acabado, sinceramente, el señor muy, muy enfermo. Aquí está toda la información, queridos amigos. En esta ocasión quiero reconocer la labor de los médicos que he tenido y aquí etiqueta pues a todos los médicos que han estado al pendiente de su salud. Sabemos que el señor, de que tiene dinero, lo tiene. Podría tener todo el día a 20 médicos ahí cuidándolo, no los tiene, pero pues bueno, les quiero mostrar que Roberto Palazuelos ha sido cuestionado al respecto de este tema. Dice que él no ha hablado absolutamente nada con Margarita Portillo y también ignora opinar sobre Andrés García. Dice, ¿sabes qué? Ya no me importa, no quiero opinar, ya estuvo bueno de tanto borlote, de tanta chingadera. Leonardo, Andrés García y Margarita Portillo se encuentran en un pleito que ha durado varias semanas, donde el primer hijo del galán lanzó un mensaje en el cual acusa a Margarita de estar manipulándolo para quitarle su fortuna. Les cuento que dice también este señor que entrevistaron que Margarita, a pesar de ver mal a su marido Andrés García, a pesar de que sabe que no está en sus cinco sentidos, que lo ha llevado con notarios, que lo ha hecho firmar documentos, ahora sí que de manera ilegal, no sé cuánta lana le haya dado a estos notarios. Me parece que la familia del señor debería de investigar, que al final también sus hijos son unos malagradecidos, pero quiero mostrarles que a pesar de todo esto, hay una persona que sí lo quiere de corazón y lo está ayudando, que es Anaí. Esta joven que contrató a una neumóloga, la doctora Irma Flores, quien bajó hasta Acapulco para estar al cuidado del dominicano, y ahí está, amigos, todo esto. Anaí, sabemos que conoce a este señor desde muy joven, la ayudó mucho en su momento, y pues ahora ella lo que quiere es regresar un poco de lo que él hizo por ella, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos, vamos a ver qué pasa con esta fortuna, qué pasa con este señor, con su familia interesada. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Quién debería de quedarse la fortuna de Andrés García? ¿Qué creen, amigos? Coméntenmelo, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.